Daniel de YouTube, ¿cómo están? Espero estén de lo mejor, amigos. Y bueno, amigos, como saben, yo por medio de mi Face publiqué de que iba a ser preguntas y respuestas número 1 en este canal secundario. Si eres viejo y ya has visto mis videos desde hace tiempo, desde hace años, verás que yo en mi canal principal de EduMR hacía el preguntas y respuestas. Creo que era, me quedé hasta el número 2, número 3, más o menos, por ahí me quedé. Bueno, si no me conoces en mi primer canal, o si no me llegaste a conocer en mi primer canal, te dejo aquí unos clips cuando yo hacía el preguntas y respuestas. Nada más y nada menos que hoy estamos con preguntas y respuestas. O sea, les dije la semana pasada, el día miércoles, que ustedes me dijeran preguntas. Y bueno, yo las iba a contestar con la verdad y con sinceridad. Bueno, nada más y nada menos que ya estamos aquí con preguntas y respuestas. Así que vamos a empezar a leer las preguntas que me han dejado los suscriptores en mi otro video, en mi video anterior. Así que vamos a ver qué me han dicho acá. Y bueno, amigos, hoy es un video muy especial porque hoy yo voy a hacer preguntas y respuestas número 1 en este canal secundario. Así, amigos, que sin nada más que decir, vamos a comenzar con este preguntas y respuestas para este canal. Así que comenzamos. Bueno amigos, los que son muy viejos en el canal recuerdan que este set me trae muchos recuerdos. Y la verdad, amigos, estoy como que emocionado porque aquí fue cuando yo recién en mi primer canal, pues aquí me sentaba en esta misma silla. Para los que no conozcan esta silla, amigos, es leyenda, porque en esta silla que están viendo aquí en pantalla, esta silla ya duró un chingo, pero un chingo a mi lado, así amigos que poco a poco voy a comprar una silla gamer. Así que esta silla ya me ha durado un chingo, me trae muchos recuerdos porque esta silla lleva conmigo años y años y años conmigo. Ay, güey. Para la gente que me conozca sabe que yo aquí antes grababa mis primeros videos cuando me dedicaba yo a subir gameplays. Fueron bonitos recuerdos. Si me pongo a recordar cuando antes aquí yo me sentaba y grababa videojuegos, en pocas palabras, a ver, vamos a regresar a los años pasados, cuando yo subía gameplays. Y a ver, y cuando, o sea, cuando me traía bonito recuerdo estar aquí, o sea, en este set. Un videojuego navideño que me lateó mucho. Dije, tengo que hacer un video con este juego. Y bueno, otro nuevo video para el canal. En esta ocasión, chicos, nada más y nada menos que vamos a jugar Geometry Dash, el Sub-Zero, el nuevo Geometry Dash que salió. Porque ya, como ustedes ya han de haber visto, ya jugamos el Geometry Dash, el me trae muchos recuerdos esta silla, este lugar donde antes grababa recién mis primeros videos, gente. Bueno, amigos, vamos a empezar ya con este preguntas y respuestas número 1 en este canal secundario. Así, amigos, que ya usted ya ha mandado sus preguntas, yo las voy a estar contestando. Así, amigos, que vamos a comenzar. Bueno, amigos, vamos a empezar con este preguntas y respuestas. La primera pregunta es de mi amigo David,
MN que nos comenta: ¿eres gay? Amigo, la verdad yo no soy gay. Mucha gente dice que aparento ser gay, pero amigos, no lo soy. Yo respeto un chingo el género. O sea, a ver, como que sí me gusta estar coteando con mis amigos, pero pues es diferente a que tú seas gay. O sea, sí me llevo chido acá con amigos así de ese género. Y la verdad, o sea, pues me han caído bien las personas así. Y son especiales esas personas, así que un saludo para todas las personas. Los quiero un chingo. Vamos con la otra pregunta. La segunda pregunta es de mi amigo Jonathan, que me comenta: ¿eres gay? Amigo, ya lo acabo de mencionar y no soy gay. Así que para la gente que diga: güey, identifica ser gay, no lo soy, amigos. O sea, sí respeto ese género, voy para adelante, yo no soy gay, me gusta la chava. Así que si es una de esas chavas que pues que ve mis videos, pues llámame, estoy disponible para ti y para todas. Bueno, amigos, vamos con la otra pregunta. Montserrat nos comenta: ¿qué es lo que te motivó para que fueras youtuber? Bueno, amigo, lo que me inspiró a mí para que yo fuera... Bueno, lo que a mí me motivó para que yo fuera youtuber, pues fue cuando yo recién, cuando recién yo, pues como que veía videos de youtubers que, pues que entretenían, que hacían reír, que subían contenido random, y que ya mucha gente como que los... O sea, como que mucha gente los identificaba. Decían: yo te conozco por YouTube. Y a lo largo de los años que he estado en YouTube, amigos, me ha pasado que voy por la calle y hay gente que me reconoce y me dice: oye, Edu, yo te conozco. Yo como de que: ¿quién eres tú? Y la misma gente me dice: tú eres Edu Mendoza. Y yo como de que: ¿quién eres? Te conozco por YouTube y por tus videos. Y la verdad, yo agradezco que haya gente que me pida fotos, que aparte de que me pida fotos, que me reconozca, que me digan: tus videos son buenos, tus videos me gustan. Como que yo a esos comentarios son a los que más les hago caso, a los que más, como que más me enamoran esos comentarios a mí. La verdad, estoy feliz con un Dios y con la vida, que hoy en día me ha dado muchas oportunidades. Así, amigos, que las oportunidades hay una en esta vida y tú la tienes que aprovechar como quieras. Así que vamos con la otra pregunta. Adriana me comenta: ¿por qué estás tan bueno? Ja, 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 ja. Pues quién sabe, la verdad no sé, amiga. Yo me considero de las personas, pues, yo me considero una persona muy fea, pero muchos me dicen: güey, estás carita, estás guapo, amigo, estás precioso, estás todo mami, estás todo como, o sea... Pero la verdad, amiga, fuera de coto, yo me considero una persona muy fea. Aunque llegue chavas que digan: güey, estás bien guapo, güey, estás bien guapo, estás bien hermoso, estás bien, bien suquis, truquis, te quiero coger. Me la mamé con que te quiero coger. Nicole me comenta, amigos: ¿te caigo mal? Para la gente que me conoce, la verdad, toda la gente me cae bien. Aunque hay gente que es culera contigo, si el día de mañana te portas culero conmigo, pues aún así yo no voy a demostrar la mierda de persona que soy. Yo al contrario, voy a demostrar que soy superior a esa persona. Si a esa persona yo le caigo mal, yo voy a demostrar que a esa persona... O sea, no le voy a guardar rencor, ni le voy a decir: no, porque tú me caes mal, yo te caigo mal. Como que yo voy a demostrar que soy mejor persona que ella. Como en el sentido de que... va, no hay pedo. Y así es, así que tu pregunta, amiga, la verdad me caes bien, no me caes mal. Y me comenta todavía: ¿crees que te hago mucha burla? La verdad que yo creo que sí me hacen mucha burla en la escuela. Pero a pesar de que me hagas burla, como que... pues como que yo sigo la vida normal. Como que eso no me va a impedir hacer lo que a mí me gusta. La gente que me conoce sabe que a mí me gusta un chingo subir videos a internet, a YouTube, a esta plataforma, que hoy en día por esta plataforma es que ya muchos me conocen. Muchos me han identificado, me han pedido fotos. Y está poca madre, amigos, la verdad. Bueno, amigo, lo que me pregunta mi amiga Gema me pregunta: ¿qué te motivó a seguir echándole ganas para lo que quieres? Lo que a mí me motivó un chingo, amigos, fueron o sea, yo como le he dicho, amigos, como me va a ver gente que te va... que, o sea, como me va a ver gente que te va a odiar, va a haber gente que te va a apoyar. Y créanme, amigos, que a mí lo que me motivó hoy en día en mi canal es que... es que hay gente que te da malos comentarios con tal de ofenderte a ti. Pero eso, amigos, a mí no me impidió decir: ah, ¿por qué esa persona habló mal de mis videos o de mi contenido? Ah, por eso me voy a poner esa. Al contrario, amigos, eso como que me motiva más a seguir, a demostrarle a la gente que yo no me quedo atrás, que si yo quiero algo, lucho por lo que yo quiero. Y a lo largo de muchas cosas, amigos, lo he logrado a base de esfuerzo. A base de muchas cosas, amigos. Alondra me comenta: ¿quién te inspiró o fue tu motivo para que tú hicieras tus videos? Por cierto, buenos videos, ¿eh? Bueno, yo antes, amigos, lo voy a decir así porque hay mucha gente como que me pregunta lo mismo de que: Edu, ¿quién te inspiró a que tú fueras youtuber? Bueno, la verdad, amigos, quien me inspiró no fue un youtuber famoso. Nadie, ningún youtuber me inspiró a mí.
el único chavo que me inspiró a mí a subir videos fue mi hermano menor, así que si no lo conocen, aquí les voy a dejar unas fotos o unos videos, a ver si es que están sus videos tal vez en YouTube. Bueno, pues he visto muchos videos rodando por ahí por YouTube, y muy buenos de hecho, que he visto cómo jugar Fortnite en PC, que es más lógico, ¿no? Jugar en... Créanme que cuando mi carnal recién empezó en internet, yo como que era de las personas de que, güey, eso de YouTube es pérdida para mí, es una pendejada. O sea, criticaba mucho YouTube sin saber cómo era esa plataforma, y a lo largo de eso, yo como que le decía a mi hermano, güey, tú no vas a tener nada de suscriptores, no vas a tener nada. Cuando yo recién vi que mi hermano llegó a sus primeros 100 suscriptores, fue cuando yo me motivé y dije, no, este güey, yo pensé que este güey no te iba a tener éxito en YouTube. Y como que de ello fue cuando yo quise hacer mi canal. Dije, no, si este güey tiene éxito, yo también tengo que demostrar que yo también quiero, o sea, como que por él fue que me motivé. Créanme, amigos, que yo antes yo criticaba a un youtuber. Criticaba yo antes a Fernanfloo porque decía, este güey sube cada pendejada, cada tontería. Y a lo largo de muchas cosas, amigos, me terminó gustando un chingo Fernanfloo. Créanme, amigos, que créanme que eso fue raro, porque de la nada yo criticaba el contenido de él, pero terminé siendo su seguidor, o sea, su suscriptor, veía sus videos. Y lo malo es que ya no está con nosotros, pinche Fernan. Bueno, nuestra amiga Perla nos comenta, ¿podemos ser amigos? Claro que sí, amiga, podemos ser muy amigos. La gente que me conoce y que ha convivido conmigo en pedas, en fiestas, que han venido a mi casa a convivir, saben que yo soy una buena amistad. A mí me gusta convivir un chingo, valorar las amistades. Así, amigas, que mi amistad no solamente a ti te la brindo, a toda la gente que esté viendo este video, amigos, conocidos, personas que tengan Face. Así, amigos, que la verdad, si me quieren conocer, conózcame, soy chido, me llevo a todo dar con ustedes. Así que mi amistad siempre va a estar ahí para todos los que la quieran. Yo se las brindo, Mira. Bueno, amigos, aquí nuestra amiga Vanessa nos comenta, desde niño siempre quisiste ser youtuber. La verdad, amiga, yo desde pequeño no quería ser youtuber. Créanme que yo no quería hacer eso. Yo quería ser antes, bueno, o sea, no puedo decir antes porque apenas estamos en el presente. Así que desde pequeño no quería ser youtuber. Yo sí me motivé a ser youtuber fue por mi hermano, que él abrió su canal. Después de que lo abrió él, yo abrí el mío. Y eso fue, o sea, a lo largo de que yo iba subiendo videos a YouTube, como que yo no lo veo así como que YouTube yo no lo veo como que, voy a subir videos nada por subir videos. Yo como lo veo una etapa de mi vida, el día de mañana que yo tenga 18, 20, 25 años, yo voy a ver mis videos desde morritos, desde que decía, güey, hacía un video como viviendo con mis amigos, hacía un video desde que estaba chavito, hacía un video de esto y del otro. Y como que yo lo veo YouTube como una etapa de mi vida donde yo hago lo que yo quiero. Si el día de mañana llego a ser grande, pero llego a ser una persona muy mayor de edad, yo voy a ver mis videos cuando estaba chavito. Es más, hasta me va a traer recuerdos a mí. Bueno, aquí me pregunta mi amigo Mario Aguilar, ¿qué opinas de mi canal? Jeje. Bueno, amigo, lo que opino de tu canal es que yo, mucho más antes de que te conociera en persona, como hoy en día, pues nos la hemos pasado chido, hemos convivido. Yo opino que tu canal es un buen contenido, vas muy bien en YouTube, échale ganas. Si yo tuviera todo el apoyo que tú tienes en tu canal, créeme que yo, mira, con más sinceridad, yo me motivaría a subir más videos a mi canal. Y la verdad, pues tu canal es uno de mis canales también favoritos aquí en Naucalpan. La gente que me conoce, pues sabe de que yo también le he chingado bonito, años y años. Me ha llevado a mí editando videos, metiéndole efectos. Yo opino que tu canal es uno de mis mejores canales. Créeme que yo antes no te conocía, no sabía ni quién eras. Cuando mucha gente de aquí, amigos, me decían, güey, tú topas a un Mario Aguilar, es de aquí en Naucalpan, también es youtuber. Y por él fue que te conocí, o sea, conocí tu canal. Y créeme que desde ese día que hiciste tu peda y que pues nos la pagamos, bueno, desde la primera vez que llegaste a mi casa, créeme que desde ahí fue cuando tú me empezaste a caer bien. Y últimamente, mira, mi amistad te la brindo, y a lo poco que te he conocido, eres una persona muy humilde, me has quedado muy bien, y pues tu canal es uno de mis mejores canales. Siempre que veo tus videos me la paso riéndome, y la verdad, saludos, tu canal es uno de mis mejores. Bueno, también aquí me comenta mi amigo Mario, ¿qué te gustaría lograr a un futuro? Lo que a mí me gustaría lograr en un futuro, amigos, es pues comprarme cosas buenas. O sea, por ejemplo, comprarme una PC, comprarme una silla gamer, comprarme una cámara.
Más allá de eso, terminar mi prepa es lo que me gustaría a mí principalmente. Mucha gente dice, ah, es que los youtubers ganan un chingo de dinero. Amigos, la verdad, eso es mentira. Hay muchos que sí lo logran a ganar un chingo de dinero, pero es a base de esfuerzo, de años. Y todo lo que ellos han tenido es porque luchan año tras año. Y la verdad, amigos, no por el hecho de que yo esté mucho en YouTube, me quiera agarrar mucho de esta plataforma. Créanme que no, amigos, yo como he dicho, sí, YouTube lo veo pues como un pasatiempo, pero no porque esté en YouTube ya no me quiera jalar de YouTube, no, amigos. Yo quiero terminar la prepa bien, tener un buen trabajo y echarle ganas a muchas cosas. Vamos con la siguiente pregunta. Bueno, amigos, aquí me pregunta Mariel, me pregunta esta chava, ¿tienes novia? La verdad no tengo novia, mi última relación fue hace un mes que terminé con una chava. Sí me enculé un chingo porque a pesar de eso yo la quería para algo serio. Pero lo bueno mío, amigos, es que ya, aunque yo ya no ande con la chava, la voy a seguir viendo en las fiestas, en las pedas. Y la verdad con ella pues sí quiero tener mejor una amistad bonita que pues que estarnos odiando. Y la verdad pues eso no va conmigo, yo quiero llevarme chido con la chava. ¿Cuántos años tienes? Bueno, pues la verdad, de años que yo tengo 17 años. Ya hasta el 14 de agosto cumplo los 18. Créanme que ya me siento bien viejo, ya me siento bien viejo. ¿Qué te gusta? Bueno, lo que más a mí me ha gustado, amiga, es la pizza. Me gusta hacer videos para YouTube. Me gusta ver series. Y aparte de eso, yo disfruto más en mi tiempo libre, pues grabar videos cuando tengo tiempo, si no me pongo a ver series. Es lo que a mí me ha gustado a lo último que... Bueno, a lo último que yo he sabido de mí, me ha gustado eso. ¿Qué no te gusta? Bueno, amiga, lo que no me gusta es la gente que habla mal de uno, la gente que es hipócrita. Ah, bueno, para los que no sepan, amigos, yo estaba contratando a bueno, yo en Face también publiqué de que estaba contratando a... pues a editores que me editaran mis videos, que les iba a pagar 500. Y bueno, hay gente que es así, miren, vean en pantalla. Tuve pequeñas discusiones con alguien, no voy a decir nombres por respeto a la persona. Y, o sea, empezó a decir cada tontería porque subí un video de mi historia de que pues estaba conviviendo con mis amigos, echando chelas. Bueno, para los que no sepan, aquí les dejo el click bueno, aquí les dejo el click del video que están viendo ahí en mi este. ¡Que no tengo! Si levanta ya se pelea, yo contigo me lo haré. Un diamante en un pretexto. Paso mal que hay un pretexto. Y contigo lo encontré. Y bueno, amigos, pues ya vieron el clip. Y lo que me enojó de la chava es que empieza a decir, ah, es que me dan pena, me das vergüenza, y que la chingada, y que esto, y que el otro. Y bueno, amigos, pues eso sí me da un chingo, pero un chingo de rabia. Y que de la manera muy hipócrita que te pregunte, ¿todavía consigues a alguien que te edite tus videos? Yo puedo estar, yo agarré. Y créanme, amigos, que yo soy de las personas que, bueno, veo comentarios así, yo de una vez lo voy a avisar por medio de este video. Yo los bloqueo, no me tiendo, no importa si es amigo o amiga, yo los elimino. Atención, amigos, si llegaron hasta esta parte del video, quiero decir que esas preguntas, que son las últimas, fueron para mí las más importantes, que me llamó mucho la atención, así que vamos con esas preguntas. Y bueno, amigos, vamos ya con las últimas preguntas que estaban esperando de este video. Aquí Luis Ángel nos comenta, ¿grabarías un video con tu mamá? Claro que sí. Para la gente que no me conoce, yo he grabado 2 videos con mi mamá. Si no conoces esos videos, aquí te pongo rápido un clip de los videos que he grabado con mi jefecita. Bueno, chicos, ya vamos a empezar con la video reacción, así que prácticamente ya saben que los videos originales estarán debajo de este video para que no haya ningún problema. Bueno, amigos, aquí Arroz con Leche nos comenta, ¿harás un video con Mario Aguilar? Para los que no conozcan a Mario Aguilar, es mi valedor, un youtuber también de aquí de Naucalpan. Algunos de ustedes ya lo conocen. Así, amigos, que claro que sí haré un video con Mario. Nada más ustedes pónganme ideas de qué grabaríamos. Vamos con la otra pregunta. Nos comenta aquí Arroz todavía, ¿qué harías si Badabun te ofrece trabajo con él? La verdad, amiga, yo no aceptaría estar en Badabun. ¿Por qué? Porque yo, a mí no me gusta ser títere de una empresa. Y luego para que te digan, ah, es que eso no puedes subir a tu canal, eso no puedes subir a mi canal. Como que yo quiero guiarme por mí mismo. Si yo quiero crecer en YouTube, va a ser por mí mismo, por lo que yo hago, por mi esfuerzo, por mi trabajo, por todas las cosas que me gusta hacer. Así que no aceptaría a Badabun.
no lo aceptaría. Aunque me ofreciera $1,000,000, no lo aceptaría. ¿Por qué? Porque a mí me gusta mi canal y me gusta lo que yo hago. Aquí me comenta Mauricio Gerardo: ¿qué opinas de que ya se te subió la fama y te piden fotos? Amigo, a mí no se me ha subido la fama. Y a mí me gusta ser humilde. Toda la gente que se me acerque y me pide fotos, ya sean amigos, conocidos, yo con gusto se las regalo, pero no es que se me haya subido la fama, amigo, Así que aguas con esos comentarios. La verdad, la fama no se me ha subido. Así que vamos con la otra pregunta que me dijiste. ¿Regresaría todo el Tean Studio? Claro que sí. De hecho, amigos, ahorita ando contactando a todo mi Real Team, con los que antes grababa videos. Ahorita me dijeron que sí jalan todavía los videos, pero que se quieren dar ahorita un tiempecillo. Así que el real Team de LVMR Studios regresaría todo el Tean Studios. Así que vamos con la última pregunta. ¿Qué opinas de tus haters? Bueno, lo que yo opino de los haters es que cada canal va a tener gente que lo va a criticar. O sea, no solamente yo, otros youtubers. Y como he dicho, como yo siempre he dicho, amigos, conforme va a haber gente que te va a apoyar, va a haber gente que te va a odiar. Y eso es lo típico que te suele pasar en un video. Y yo, como que he dicho, yo soy positivo. Si el día de mañana todo lo es mal de mi canal, a mí no me va a afectar, yo voy a seguir para adelante. Así que todo el mundo tiene haters. Yo opino que de mis haters, pues, que se vayan mucho a la... a la perga. Bueno, amigos, este fue el video por hoy. Espero que les haya gustado. Amigos, ahorita perdón que me vean un poco que alterado, pero ahorita ya no tardan mis amigos en bajar, porque como saben, pues es diciembre, mes de la Navidad. Ahorita me tengo que ir a una posadita, tengo que bailar, disfrutar, todo el rollo, pasarla chido de allá para acá, de allá para acá. Y bueno, amigos, si es así que te gustó el video, déjamelo saber dándole like, suscríbete al canal. No olvides seguirme en Instagram, porque ahí voy a estar subiendo fotos e historias muy interesantes que muy pronto se van a dar cuenta. Así, amigos, que gracias por el apoyo que me dan día a día. Y también gracias a toda la gente que está suscribiendo a mi canal. De verdad, los quiero un chingo. Así, amigos, que yo me despido con un fuerte abrazo. Espero que este preguntas y respuestas les haya gustado. Así que, adiós. Bye.